Mi abuela nos contaba que al agua se le habla en el Nahualimush, que ese día te escucha. Se dice que los animales oyen, las plantas perciben y las estrellas observan tus actos. Estas son algunas de las expresiones de nuestras abuelas y abuelos, donde ellas y ellos ven nuestra vinculación con el universo. Para ellas y ellos no existen clasificaciones ni distinciones entre quienes habitamos el cosmos, y se le guarda el debido respeto y amor. El humano, por ser el más inteligente entre todos, tiene el deber de cuidar todo. Es un guardián, un hermano mayor, pero no dueño. Posee la misma categoría de todos. En mi comunidad es muy difícil tener acceso al agua. Y cuando lo tienes, viene contaminado. Mi hermanito no dejaba de llorar. Llevaba más de 4 o 6 horas llorando. Mi mamá decía que tenía ojo, pero nada lo mejoraba. Era de noche y no había un pico para llevarlo a curar. Hasta que solo. En realidad, fue el agua contaminada que tomó. Jamás hemos sido escuchadas. Mi abuela y mi madre, para recolectar agua, caminaban kilómetros. Los tanques y los nacimientos quedaban muy lejos. Cuando caminamos entre la milpa, siempre oímos atenta. Si escuchamos algo, salíamos corriendo. Señor, siempre nos quejamos por lo lejos de esta agua. Nadie nos escuchaba, a los hombres no nos importaba, no nos hacían caso. ¡Yari! Recuerda lavarte las manos con agua y jabón antes de cada comida y hervir el agua antes de tomarla. Agua limpia y segura. Familias saludables. Con Paula, ya que está aquí le 10 de Occidente, que se jona. ¡Ah, Dios, chagüe! Buenos días, Paula. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Fíjese que nosotros somos de la Asociación Pies de Occidente y estamos haciendo unas visitas domiciliarias porque estamos invitando a las mujeres a que participen en un grupo que estamos organizando. Muy bien, pero viera que mi papá ya es parte del comité. Ah, cierto, Paula. Tu papá está en el comité. Esto es un nuevo proyecto en donde se va a hablar de higiene, se va a hablar de derechos. De igual manera, el cuidado al agua en el hogar para evitar enfermedades. Y más para los niños y niñas, ¿verdad? Sí, lo que queremos es que ustedes reflexionen, se formen y así también capaciten a las mujeres y estén empoderadas para que hayan cambios en nuestras comunidades y puedan ser tomadoras de decisiones. Ah, muy bueno. La verdad, qué bonito proyecto. A mí me gustaría formar parte y desde ya yo pudiera platicar con mis papás.
Muy bien, muchas gracias. Entonces la vamos a esperar el día lunes a las 4 de la tarde en el Salón Comunal. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Feliz día. Gracias. Mi abuela nos decía que nosotras no podíamos ir a los nacimientos de agua, porque si las mujeres la mirábamos, el agua se secaba o se escondía. En el tema de la salud, la doctora Débora Scott, quien nos va a hablar sobre la higiene en la familia para prevenir enfermedades. Bienvenida, doctora. Gracias, Estuardo, por la invitación. Yo quisiera ser como todos ella. Todos humanos buscamos un lugar seguro en el cual podamos vivir. Ahora, ¿y si te vas? ¿Quién va a ayudar en la casa a tu mamá, vos? ¡Puchicamán! Si hubiéramos sabido eso, mi hermanito no hubiera muerto. Solo quiero ayudar a mi comunidad. Los seres humanos somos responsables de que ya no viva. ¿Vos pensás que hablando babosadas vas a ayudar o vas a regresar a tu hermano? ¡Puchica, mano! Doctora, entonces es importante que tomemos conciencia, busquemos información.
Pero papá, hoy llegaron los del comité para invitarme a participar en unos talleres. Después de participar, yo quisiera formar parte del comité. Usted sabe muy bien que yo quiero participar. Eso es solo para hombres, Paula. ¿Qué vas a saber vos de tuberías y esas cosas? Deja de pensar babosadas. Ya ni comer puede uno, muchacho. Mira, Paula, la escuela, ¿por qué no seguiste estudiando? Yo dejé la escuela, no era porque no me gustaba estudiar. ¿Entonces por qué dejaste la escuela? Bueno, es porque no había agua y estaba en mi periodo y me daba miedo y mucha vergüenza convivir con mis compañeros. Así yo no podía seguir. Ojalá que sigas estudiando, Paula. Claro que sí. Bueno, esos son mis sueños. Ojalá yo algún día pudiera seguir estudiando. Pero tú sabes, ahora que tú tienes la oportunidad, deberías de seguir y aprovecharla, sí, para así ser alguien. Gracias. En la vida. Sí, tienes razón. ¿Hacina ve copan lo cachoja, Paula? ¿Hacina oyerna? Eres bueno, mi este Paula. Sos bien inteligente. Animate a ir a los talleres que te invitaron, Paula. Yash ele ha kalab. Hish papila yash pele umoy. Yari mama. ¿Patojas, a dónde van? En ese momento recordé las palabras de mi madre. ¡Ey, espérenme! Que era peligroso ir por el agua cuando caía el atardecer. Ahora que veo la escuela, ¿por qué nunca te gustó estudiar, mija? No sé, que nunca me gustaba, papá, pero creo que nunca me escuchaste porque ya no te recuerdas. Pero era porque estaba en periodo y me daba mucha pena y mucha vergüenza convivir con mis compañeros. La verdad, no sabía eso. Siempre pensé que no te gustaba estudiar, mijo. Paula y Lucía caminaban varios kilómetros para poder lavar la ropa. No me había dado cuenta de lo que hacían para lavar mis camisas.
Al llegar a casa, comprendí lo que hacían mis hijas. ¡Espérense, muchachos! ¿Qué manda, papá? ¿Quieres participar en los talleres que te invitaron? Sí, papá, sí, sí quiero. Sí. Paula es muy inteligente, papá. Ella me ayuda con mis tareas. Déjale ir. ¿Pero me vas a apoyar, papá? Sí, Paula, te voy a apoyar. Después de lo de mi hermano y que mi papá recordara lo que su mamá vivía, mi papá comprendió que era importante escucharnos y dejarnos participar en el comité de agua y en las decisiones del hogar. Y así ya no se repitieran esas historias. Ahora comparto información sobre la higiene del agua y su buen uso con todas las mujeres de mi comunidad. Gestionamos agua para las escuelas y nuestras casas. Cada día somos más y más las mujeres que tomamos decisiones y participamos en los comités de agua. Ahora nuestra voz sí es escuchada.